Buenos días, hermanos. Este es el día que ha hecho el Señor para que le adoremos. Este es el servicio de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo para el domingo 6 de diciembre. Comenzamos nuestro servicio con el preludio musical del himno 344 del himnario presbiteriano. El Señor es mi fuerza. Amén. En estos momentos nos preparamos para continuar nuestra adoración al Señor entonando el himno número 310, Haz lo que quieras, Señor de mí.
momento nos preparamos para tener un tiempo de examen y confesión. El salmista expresa diciendo: Oh Señor, has sido propicia a tu tierra, has restaurado a Jacob de la cautividad, has perdonado la iniquidad de tu pueblo, has cubierto todos sus pecados. Sabiendo que Dios es fuente de perdón, nos presentamos y nos confesamos ante Él. Dios los bendiga. La paz de Jesucristo sea con ustedes en este día, hermanos que estamos aquí, y también a los hermanos que nos escuchan y que participan de esta oportunidad de adoración a través de las redes sociales. Bueno, como ya habrán visto, estamos en la segunda vela de Adviento. Hemos encendido dos velas y quedan todavía tres velas por encender. Parece que el balance está en nuestra contra, porque tenemos menos luz de la que debería haber, porque de los cinco apenas hemos encendido dos. A veces en la vida sentimos que el balance está en nuestra contra, y a veces sentimos que es más la oscuridad que tenemos, ya sea dentro de nosotros, en nuestras acciones, en las decisiones que hemos tomado, que la luz que sintiéramos o desearemos tener cuando nosotros miramos nuestros propios caminos, o lo que soñamos debería ser nuestra vida en este punto de la vida, en este punto de la historia. Quizás muchos de nosotros nos hicimos muchos sueños, nos propusimos muchas metas, y ahora cuando reevaluamos y decimos: Dios mío, en este punto de la vida no he alcanzado ni la mitad de las metas que yo me había propuesto. Sin embargo, lo que el Adviento nos enseña y lo que este tiempo de espera nos enseña es que tengamos calma, es que aprendamos a esperar en el Señor, porque aquello que todavía no ha recibido la luz, en algún momento lo recibirá. Esa luz se puede describir como el perdón,
Esa luz se puede describir como la paz de Dios. Esa luz se puede describir como una nueva oportunidad que recibimos de Dios o de algunas otras personas para poder restablecer nuestras relaciones con ellos. Por eso, en la mañana de hoy damos gloria y honra al Señor, porque en medio de nuestra oscuridad, en medio de nuestro pecado, Él nos ha salvado, Él nos ha curado, Él nos ha dado una nueva oportunidad. Así que celebremos el perdón y la gracia del Señor, celebremos la paz. Así que te invito a que nos saludemos unos a otros así a la distancia como lo podemos hacer, y también aquellos que están en las redes sociales puedan escribirnos algún mensajito diciendo: la paz del Señor sea contigo, mi hermano, sea contigo, mi hermana, la paz del Señor sea con ustedes. Adoremos al Señor. Mientras entonamos, me gusta estar en tu casa. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, los versos del 1 al 8, y dice así: el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino. Voz del que proclama en el desierto: preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Así, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura,
y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Y yo les he bautizado en agua, pero él les bautizará en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En este momento nos preparamos para escuchar el mensaje de la mañana a cargo del reverendo Richard Henry Rojas Banchi. Nuevamente Dios les bendiga en esta mañana, donde celebramos precisamente este tiempo de Adviento, este tiempo de preparación espiritual, un tiempo lindo, un tiempo hermoso. Y soy de los que pienso que aún con todo lo que estamos viviendo, nada puede opacar el tiempo de fiesta del corazón y de preparación del pueblo del Señor. Sea lo que sea, pase lo que pase, el pueblo del Señor seguirá caminando como lo ha hecho a lo largo de la historia, confiando, abrazando la fe y caminando en pos de nuestro Señor Jesucristo. Así que saludos a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan, que se han añadido a esta publicación a través de las redes. Y como muy bien acabamos de leer en el Evangelio de Marcos, vamos a reflexionar en torno a lo que significa este mensaje para nosotros en el día de hoy. Y uno de los recuerdos que yo tengo bonitos y que atesoro, que tiene más de 20 años, fue cuando los primeros meses cuando yo llegué a esta iglesia. Y siendo muy joven, ¿no? Muy jovencito, todavía me considero joven, pero más joven todavía, tenía más pelo, menos libras, hace muchas lunas atrás. Una parte del tiempo que invertimos en esta iglesia, porque al menos yo invertí, fue para conocernos, para poder entablar diálogos, para poder compartir quién era este muchacho que llegó de allá, del pueblo de Aguadilla, del oeste, y que está en el seminario. Igual este muchacho jovencito, ¿verdad?, que llega del pueblo de Aguadilla, ¿cómo se enfrentaría a gente, ¿verdad?, que ya es una agrupación, una iglesia que es urbana, una iglesia que está en una ciudad grande en comparación al pueblo chiquito de donde yo venía? Y no olvido que en estas bancas, ¿verdad?, en una de las esquinitas de la iglesia, nos sentábamos un grupo de hermanas, sobre todo de la iglesia, que me sirvieron durante todo ese tiempo de una especie de Wikipedia espiritual, o de la iglesia o personal, ¿verdad? Wikipedia, donde uno busca la información. Porque este grupo de hermanas no perdió el tiempo en ponerme al día sobre todas las cosas que habían pasado antes de que yo llegara a esta comunidad de fe. Es decir, que para que yo no tuviese la idea de que todo empezó conmigo, ¿verdad?, ellos me tomaron y me enseñaron y me pusieron al tanto de cómo fueron los inicios de esta misión muchos años atrás. Y es importante recordar cómo llegamos a ser lo que somos hoy día, o quiénes somos hoy día, y cuáles son las cosas que han acontecido previo a este día de hoy para que las cosas sean como nosotros las hemos mirado. Es decir, mirar hacia atrás y recordar cuáles fueron las luchas que tuvieron nuestros hermanos y hermanas en la fe antes de que esto fuese lo que es hoy día. Cuáles fueron las personas, los líderes que estuvieron aquí por muchos años trabajando con el coro, con la misión, con el trabajo de la iglesia, y que dieron no el 100, sino el 200% para que la obra del Señor continuara. Y al escuchar a estas mujeres, por un lado me sentí muy privilegiado de poder escuchar una historia tan importante y recibirla de su propia boca, ¿no? Saber que ellas son portadoras de esta historia y que me la están legando a mí, mujeres de fe y hombres también de fe. Pero igualmente, además de sentirme privilegiado, me ayudó a poner las cosas
en perspectiva. Es decir, antes de yo estar aquí, antes de hacer lo que yo pensaba y quería hacer aquí, habían acontecido una serie de cosas, una historia importante que ya me había precedido. Hoy día podemos decir que como iglesia presbiteriana, muchas personas más se han añadido en el camino. Otros ya no están con nosotros porque están ante la presencia del Señor. Se nos adelantaron. Pero por alguna razón, tanto los que ya se nos adelantaron como los que estamos aquí y los que después se unirán, estamos todos interconectados por un hilo de una historia común, de una historia de fe, de una historia donde todos y todas y cada uno de nosotros, los que hemos estado aquí como eslabones de esta historia, somos importantes. Como dice la Escritura, Ebenezer hasta aquí nos ha traído el Señor. En estos nuevos tiempos que ponen delante de nosotros nuevos desafíos, somos llamados también, la generación que estamos aquí y ahora, a enfrentar las cosas que jamás habíamos enfrentado, pero que de igual manera nos invitan a recordar lo que hicieron aquellos que estuvieron antes de nosotros, porque Dios se ha ido manifestando a través de la historia de distintas maneras y nos ha mostrado su cariño, y a través de todos los años nos ha mostrado su cuidado, su protección, como el buen pastor que cuida a su rebaño. Podemos decir que desde el primer día hasta el día de hoy, Dios ha estado con nosotros. Dios se ha hecho presente. Dios no nos ha soltado de la mano. Pero podemos decir nosotros hoy que la historia de esta iglesia comenzó en enero del año 1901. Podemos decir que la historia de esta iglesia empezó ese día, o antes de ese día, de esa fecha de organización, habían pasado otras cosas. Antes de ese hecho visible, de ese culto donde se inauguró la iglesia, que están en los anales de la historia, ¿hubo otra gente antes de la gente que nosotros conocemos? ¿Hubo otras personas que sembraron? ¿Hubo otros corazones que soñaron? Es posible que hoy día nosotros no podamos pensar que un médico de Estados Unidos fuese a dejar su casa, su historia, su familia, para mudarse, tocado por el Espíritu Santo, para venir a la Isla del Encanto y establecerse aquí, como lo hizo el doctor Milton Green. Y entonces, dejando atrás una carrera, una historia, una vida, como misionero viene y se hace parte de una comunidad que él desconocía en el pueblo, en la comunidad de Santurce. Un extraño en Estados Unidos que habla inglés, que se inserta en la historia de Santurce con otro trasfondo, con otra historia, y empiezan juntos, tanto la gente de Santurce como este doctor o este misionero, a sembrar juntos semillas de paz, las semillas del Evangelio en medio nuestro. Cuando escuchamos el Evangelio de Marcos, las palabras con las que empieza Marcos su Evangelio son las siguientes: el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo me sorprendo, y quizás nosotros nos sorprendemos, de que cuando comenzamos a leer el Evangelio de Marcos, lo próximo o lo primero que nos dice no tiene nada que ver con los pastores, con ángeles anunciando, con una mujer embarazada de un hombre viudo. Nada de esa historia nos la cuenta Marcos. Sin ton ni son empieza diciendo el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y comienza a hablarnos de otras cosas. Es que es como si Marcos diera un salto olímpico y se olvidara de toda esa parte de la historia que otros evangelios cuentan con tanto detalle.
Y en lugar de contarnos sobre el nacimiento de Jesús, se va en la máquina del tiempo, 4.000 años atrás, para hablarnos acerca del profeta Isaías, y luego salta al año 30 para hablarnos de un hombre de nombre Juan el Bautista. Pero no nos habla de un Jesús niño, no nos habla de un Jesús bebé, sino que va primero a Isaías, 400 años, y luego nos presenta a Juan el Bautista, un adulto de aproximadamente 30 años, que bautiza a su primo, que también tiene 30 y pico de años. ¿No será que Marco está siendo negligente con nosotros al no contarnos la historia como es? Nos deja, como algunas personas en WhatsApp, que nos dejan colgados en visto y no nos atienden, sin darnos cuenta cuáles son los detalles importantes. Pero el origen es el bebé, el origen es el pesebre. Seguramente, si nosotros fuésemos a celebrar la Navidad, dependiendo de lo que Marcos únicamente nos diría, si él fuese el único evangelio que hubiese llegado hasta nosotros, si él hubiese sido el único testigo de los sucesos del origen del evangelio, nuestras decoraciones de Navidad serían muy distintas a las que tenemos hoy día. Nada de pesebres, nada de ángeles, nada del día de los reyes. Y eso es para mí una riqueza. Contar con más de un testigo de las cosas. Está Mateo, está Lucas, está Juan, pero Marcos atestigua el mismo evento desde otra perspectiva. Para Marcos, este argetón evangelión, es decir, el origen del evangelio, no comienza en la noche de paz, sino siglos antes, con un pueblo que está sufriendo y enfrentando dolor, con un pueblo que está sufriendo persecución, con un pueblo que está desvelado en una santa espera. Marcos va bien atrás en el tiempo y nos lleva hasta el profeta Isaías para decirnos que esa esperanza mesiánica no comenzó en el pesebre, sino mucho antes, de la gente que él conocía, de sus propios contemporáneos. Él dice, generaciones y generaciones antes de la gente que usted conoce, hubo hombres y mujeres que estaban esperando con fe, por cientos y cientos de años, el cumplimiento de la promesa divina, pero que jamás vieron cumplirse esa promesa. Nunca la experimentaron, sino que vivieron esperando y murieron mirando hacia el horizonte. Y aunque no vieron esa esperanza cumplirse, de acuerdo a Marcos, aunque ellos no vieron la esperanza, ellos eran los portadores de la esperanza. Alabado sea el nombre de Dios. Ellos portaron la esperanza. Ellos vivieron en la esperanza, ellos murieron esperando, y ellos nos legaron su esperanza a las generaciones que luego veríamos el cumplimiento de esta promesa. Porque sin ver cumplirse la promesa de Dios, ellos creyeron. Sin ver, ellos siguieron esperando. Sin ver a Dios, y aunque las circunstancias eran sumamente complicadas y complejas para ellos, ellos siguieron luchando, esperando en esa esperanza a la que se habían aferrado. Y como se aferraron a esa esperanza, nosotros pudimos ver la luz del pesebre. El otro punto de referencia que nos da Isaías, Marcos, además de Isaías, es Juan el Bautista y su mensaje. Voy a leer el primer verso, ese verso 2. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino. Cuando yo leí este verso, mordí el anzuelo de ir al original griego para ver qué cosas yo podía descubrir de este verso bíblico. Marcos dice originalmente
en las palabras, en su traducción en griego, como fue dicho por el profeta Isaías: he aquí, yo les envío, la palabra es apóstol, yo les envío un ángel, que se traduce como mensajero. Y este ángel se pondrá, dice él, frente a tu cara. Me encanta esa expresión que utiliza Marco. Dios va a enviarnos un apóstol, Dios va a enviarnos un mensajero, un ángel, y ese ángel se va a parar frente a nuestra cara y va a preparar el camino. Está claro que para Marcos, como para Isaías, como para Juan el Bautista, todas estas son las razones previas que nosotros deberíamos conocer para poder celebrar hoy día la Navidad. La buena noticia de la Navidad, a la cual todos nosotros estamos esperando, no llegó sin que antes generaciones enteras sufrieran ciclos de confrontación. No llegó a nosotros esa buena noticia sin que hubiese resistencia, sin que hubiese una preparación espiritual. El mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista era difícil. A su generación él les decía: ustedes son una generación de víboras. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, era un mensaje de arrepiéntanse, ustedes son una generación de víboras. ¿Cuántos de ustedes han escuchado un villancico en Navidad con esa estrofa tan bonita? Sepulcros no han criado, ustedes son, el hacha está puesta y Dios los va a cortar de raíz. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado en Spotify ese hermoso himno de Navidad que diga generación de víboras? Ninguno de nosotros. Pero para Marcos es imposible que nosotros miremos el pesebre sin antes escuchar a Juan el Bautista y a Isaías, que nos invita a mirar, que para que se dé esta Navidad que nosotros tanto apreciamos y tanto anhelamos y esperamos, tuvo generaciones de sufrimiento y tuvo que haber una confrontación, como dice Marcos, cara a cara, con la responsabilidad que tiene que tener el ser humano frente a su otro hermano y hermana. Cara a cara, Dios se para, Dios se planta frente al ser humano para decirle, antes de ver hacia las cosas hermosas, hacia los villancicos, hacia el coquito, hacia el turrón de coco, hacia el arroz con gandules y los pasteles, antes de todo eso, cara a cara, Dios dice, arrepentíos, generación de víboras. Qué fuerte, ¿no? Eso no parece un hit parade en ningún lugar. Marcos no quiere que nos olvidemos cómo fue que todo esto comenzó. Porque si lo olvidamos, nos vamos a perder entre la mula y el buey, entre los magos y los regalos, entre María y José. Y nunca veremos al niño. Porque para ver al niño hay que tener un corazón arrepentido. Al hacerlo, si perdemos la perspectiva, siglos y siglos del obrar de Dios, del hablar de Dios en la historia de la humanidad, perdemos lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy en esta Navidad. Hoy también nosotros nos merecemos mirar hacia ese origen del cual Marcos habla y ver que allí, en ese camino del origen, también nosotros hemos saltado a veces el capítulo del arrepentimiento y hemos salido corriendo hasta el pesebre sin haber visto que en ocasiones nos comportamos como víboras venenosas. También nos hemos saltado el hecho de rendirnos por completo ante Dios, de minimizar el sacrificio, los obstáculos de la gente tuvo que enfrentar para traernos hasta aquí. Para Marcos, el nacimiento del niño está precedido por un nacimiento espiritual en todos nosotros. Si nosotros no nacemos para Dios, Cristo no puede nacer como nuestra esperanza. Y ese mensaje no nos va a llegar, dice Marcos, envuelto en un lazo rojo
como ese anuncio de Lexus, ¿no? El carro ese bonito del águila con un lazo rojo encima. ¿Quién no quisiera en un día de Navidad ver la ventana y encontrarse con un Lexus nuevo de paquete? Allí, ¿no? Dice Marcos que el mensaje de Dios no nos va a llegar con un lazo rojo, sino que nos va a mirar cara a cara a los ojos, con los labios agrietados como los tenía Juan el Bautista, con el rostro quemado por el sol del desierto, con vestimentas rústicas y seguramente malolientes. La pregunta es si nosotros podríamos reconocer esa Navidad también. Es tiempo de aceptar que Navidad no es tiempo de una fiesta para todas las personas. Es tiempo de entender que para todos la Navidad no es tiempo de celebración. Para muchos Navidad es dolor, son malos recuerdos, es depresión y decepción. Muchas personas no ven la Navidad con esperanza. Pero junto con el dolor, miramos más allá del dolor, a las palabras del mismo Marco que nos dice: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme, arrodillarme y desatarle las sandalias de los pies. Yo los he bautizado con agua, dice Juan el Bautista, pero este que viene los bautizará con el Espíritu Santo. Recientemente escuché, y con esto termino, la historia de una comunidad de científicos que trató, para reproducir las condiciones de otros planetas, una bóveda desértica. Y allí comenzó desde cero a ver cómo el ser humano podía crear un ambiente parecido al de la Tierra, pero de manera artificial. Así que sembraron plantas, llevaron animales, trataron de coexistir, de ver las maneras y modos en que se podía regenerar el oxígeno. Y todo el proyecto estaba dando resultados hasta que se dieron cuenta que los árboles, cuando crecían hasta cierta estatura, se caían. Comenzaron a investigar y a investigar, descubrieron que les faltó en él todo el experimento un elemento, el viento. Cuando los árboles enfrentan el viento, echan raíces más profundas. Cuando los árboles enfrentan la adversidad de las tempestades, se aferran al subsuelo y echan raíces más profundas. Esta gran enseñanza tiene algo de Dios que comunicarnos a nosotros en estos tiempos de adversidad, en estos tiempos donde la Navidad se ve manchada por historias, por obstáculos, por muerte, por tristeza. Y es que a veces esa misma adversidad, esos vientos contrarios, son la fuerza que nos permiten ahondar en nuestro conocimiento acerca de Dios, acerca de su Espíritu y acerca del significado de su presencia en nuestras vidas. El regalo del Señor es que a veces esos vientos contrarios que enfrentamos son los que evitan que hoy hayamos sucumbido ante las pruebas de la vida. Creamos, vivamos esperando, y aun cuando no veamos cumplir todo lo que soñamos, creamos que Dios en su tiempo completará su obra en el nombre y para la gloria de Jesucristo. Oremos. Dios eterno, Dios de amor, en esta hora te damos gracias por tus bondades y por los modos en los que tú te nos revelas en el camino. A veces, Padre amado, quisiéramos vivir una vida sin obstáculos, una vida sin tener que confrontarnos cara a cara con nuestras propias verdades. Sin embargo, en la mañana de hoy tú nos recuerdas, a través de la palabra que revelaste en Marcos, que tú, Señor, estás presente en los momentos cuando nos sentimos que estamos flotando en el aire,
cuando las cosas no van bien, pero tú no dejas de estar presente cuando los vientos contrarios soplan y se enfrentan cara a cara con nuestras vidas. Ayúdanos a comprender las dimensiones profundas de tu mensaje para nosotros hoy, para que podamos vivir a la luz de ellas y esperar la esperanza que tú cumplirás en tu tiempo para gloria de tu nombre. Por Jesucristo, Rey de Reyes, a quien esperamos con deseo y en el corazón, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Respondemos a la palabra del Señor a través de las alabanzas y a través de las ofrendas, así que te invitamos a que cantes con nosotros esta alabanza. Si quieres, también puedes enviarnos tu ofrenda al P.O. Box 360 390 San Juan, Puerto Rico, y aquí con alegría utilizaremos tus ofrendas para continuar la misión que el Señor ha levantado en medio nuestro. Adoremos al Señor. Aquellos que están en las redes sociales, puedes incluir tu petición de oración, puedes escribirla y las incluiremos en las oraciones de nuestra semana. ¿Hay alguna petición de oración, hermano José? Oramos por hermano Dani y lo presentamos ante el Señor e incluimos a todas las personas que están enfrentando la infección del COVID-19. También oramos para que la vacuna llegue pronto, para que llegue a aquellos y aquellas que la necesitan, por nuestros hermanos y hermanas que están en sus hogares, por los que sienten miedo, por los que sienten temor, ¿verdad? Por los que están enfrentando desempleo, los que están enfrentando momentos de escasez
En estos tiempos también nos presentamos al Señor. ¿Hay alguna otra petición entre los que estamos aquí? Si no, pues les invito a que nos pongamos de pie para despedirnos en este día. Recuerden que al despedirnos no nos distanciamos de Dios, sino que nos acercamos más al Señor y nos acercamos más unos a otros. Oramos. Dios eterno, tu bondad es infinita. Y nosotros no podemos imaginarnos, Señor, que aún en los escenarios más difíciles y más contrarios, allí estás tú. Permítenos verte, no solamente cuando la vida nos sonríe y el sol brilla, sino también en aquellos momentos cuando se nubla, cuando el viento es contrario y sopla fuerte. Ayúdanos a verte, Señor, en medio de las angustias que vive nuestra generación, no solamente frente a la pandemia del COVID, sino ante tantas enfermedades del alma, del espíritu y del cuerpo. Ponemos en tus manos cada una de nuestras vidas y expresamos, como dice el escritor bíblico, por tanto, al Dios de los cielos, inmortal, invisible y sabio, al único Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Nos despedimos en esta mañana, alabando al Señor a través del cántico No hay un Dios tan grande como tú. Den paz y sirve al Señor donde quiera que vayas. Amén.